Hello, everybody. Good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine, thank you, and you? I'm good as well, thank you for asking. I'm glad to see you again, guys. How is everybody? ¿Cómo estamos todos? Hi. 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 Awesome. Good evening, Amilcar. Hi, teacher. Hi, Freddy. How are you? I'm fine, thanks, teacher. How are you? I'm fine as well. Thank you for asking. Thank you. How is everybody? How was your day? ¿Qué tal les ha ido el día de hoy? Un poquito de calor, ¿verdad? Yeah. Ay, que no. Mucho calor. Caliente. Sí, ha estado. Qué barbaridad. Sí, ¿verdad que sí? Aquí no, yo trabajo en panadería. Ay, peor todavía, lo siento, Milker. La parte de los hornos, ¿eh? Sí, rebaja rápido uno ahí. Pero engorda también porque come pan. Sí, eso sí. El pan lo reivindica, ¿verdad? Lo nivela aún. Tan rico que el pan dulce. Ahí sí. All right, guys. Sí, pero bien rico. No lo mentiré. All right. So, well, guys, I'm happy to see you again. I'm glad that you had a great day, even though it was a little bit hot, right? Yes, un poquito caliente, pero ya casi. Ya vamos a estar un poquito más fresquitos ahorita en la noche, primero Dios. All right, guys. So, today we will continue with the topic from yesterday, as I mentioned. We couldn't finish it because we left some parts behind, right? So we will continue with adverbs of frequency. But before we do it, I would like to know if you have any questions. Antes de que continuemos con la clase, quisiera saber si alguien tiene alguna consulta con la plataforma. No recuerdo si fueron, quiero ver quién fue. Sí, me preguntó Sara del 1.1, pero sí, ya lo habíamos compartido. ¿Fue con ustedes que los compartí el 1.1? No. ¿Fue con el grupo 2? Fue con el grupo 2. Sí, I'm sorry. Es que tengo la misma clase exactamente a las 9 de la noche. Pero no sé si ustedes quieren ver eso, guys. Sara me preguntó acerca de la sección 1.11, perdón, 1.2 le digo. 1.11 de la plataforma. No sé si quisieran ver eso ahorita. Sí. All right. Vamos, pues. Solo déjenme compartirles la pantalla. 1.11. All right. So, Sara asked me about this part. If you see, is the 1.11, is the knowledge check, is this one we have here. It says that you need to complete the following questions. What you need to do is to guide by the answers and choose from how yes. often, how well, how good, and how long, right? Lo que teníamos que hacer es guiarnos por las respuestas, ¿verdad? Escoger entre how often, how well, how good, y how long, right? Así que, pero chivo. Por ejemplo, acá teníamos, yo les recomendaría leer primero la respuesta. Sería como ir al revés, pero eso sería para saber cuál es, cómo comienza la pregunta. Ahora, este es un poquito, tiene una cosa que sí no está en las instrucciones, porque lo que tienen que agregar aparte de how often, y cualquiera que esté ahí, es el verbo to be y el sujeto. Porque digamos, si yo agrego how good sin el are you, no me la va a aceptar. Uh-huh. ¿Mm? Solo agregando esto. Uh-huh. Tenemos que agregar el resto de la oración, right? How good are you, for example. ¿Por qué how good are you? Porque la respuesta dice, I guess I'm pretty good. Creo que estoy bastante bien. I often play on weekends, right?
How good are you? Vamos con la segunda. ¿Qué dice la respuesta? About an hour after dinner, I like to chat with my friends. Si está hablando acerca del tiempo, ¿cuál creen que sería de estas cuatro? No se repiten, por cierto. Tiene una diferente cada una. How long? Ajá, perfecto. Exactly. How long do you spend time? Exactly. Spend online. About an hour after dinner. I like to chat with my friends. Vamos con la segunda. Vamos a leer la respuesta. Dice, once. Exacto. Once or twice a month. It's a good way to relax. Si estamos hablando de una o dos veces al mes. How often? Exacto. How often do you? Right? How often do you? Luego vamos con la última. Y dice, not very well, actually. I need to take a typing class. ¿Cuál creen que sería de todas estas? How well. How well. Perfect. How well can you type? Not very good. Not very well, I'm sorry. I need to take a typing class. Right? Entonces, si lo estaban escribiendo sin esto, no se los iba a aceptar. Yo sé que la instrucción dice que tienen que escoger entre cualquiera de estas, pero también hay que escoger, hay que ver si lleva un auxiliar o si lleva el verbo to be, más el sujeto, ¿sí? Para que pueda, para que nos pueda tomar como correcta la respuesta. Y así quedaría. La última no tenía mucho que ver con las posibles respuestas que nos daban. Quiero ver. How well can you type? How well. Porque aquí yo puse las cuatro posibles y ninguna. De verdad. La última. Esta, sí, con las cuatro posibles y ninguna me dio. Sí, lo que pasa es que quizás no le puso esta última parte de acá, porque si quitamos esto, como les mencionaba, no les iba a aceptar ninguna. Y lo ponía así y no se lo aceptaba. Yo ponía how well do you. Exacto, aquí en este, en este caso el verbo es can, porque can de poder. Do sería de hacer. ¿Qué tan bien puedes escribir en computadora? Not very well, actually. I need to take a typing class. Y le responde, no muy bien, en realidad. Necesito tomar una clase de mecanografía. Right? So, en este caso sí sería, pruebe cambiar el do por el can. Y le aseguro que sí se lo va a agarrar. Si le sigue dando error, me manda un screenshot o lo manda al grupo, para que alguien de soporte técnico pueda revisarlo, porque esta sería la respuesta correcta. Voy a tratar de estar. Y me avisa, quedo atenta. Perfecto. Thank you. Okay, you're welcome. All right, guys, do you have any questions on this one? ¿Alguna pregunta en este knowledge check? No, teacher, gracias a Dios, yo ya lo corregí, porque sí, este era el error mío, que solo ponía how well, how good. No le ponía ni el sujeto ni el verbo, pero es que ya lo corregí con lo que me mandó usted. Sí, gracias a Dios, sí, ya me las aceptó todas. Okay, gracias. De nada, ya sabe. Sí, ahí lo que pasa, y lo siento, que las instrucciones están incompletas, por decirlo así, porque sí, solo le dice que ponga esas cuatro. Pero lo bueno es que ya la solucionó. Y por cualquier cosa, antes de que los demás lleguen, ya saben qué es lo que tienen que poner extra aparte de todas estas cuatro. Leslie, fíjese que sí hay un grupo de WhatsApp. El link lo enviaron al correo. Déjeme copiárselo a su, aquí, ahorita. Sería, quiero ver, de 8 a 9, grupo de WhatsApp, copiar. Ok, le voy a copiar el enlace en el chat para que se pueda unir al WhatsApp. Lo mandaron al,
al correo junto con el enlace para la clase ahorita. Si no lo tiene, no se preocupe, ahí está, de nada, para que se pueda unir. Lo que voy a hacer, como no estaba, voy a reenviar los de pantalla del día de ayer, de lo que vimos de los adverbios. Ok. Chivo, entonces. All right, guys, antes de que continuemos, no sé si tienen alguna consulta con otro contenido de la plataforma. Todavía no, quizás. No. Todavía no. Pero okay, parece que se abre un cuadro. ¿Verdad? Uno de esta sección, que parece que se abre un cuadro, pero no lo entiendo mucho. De la llamada, Anita. De donde dice el 1-11, el 1-12. Del 1-13 es. Ah, del 1-13. No, sí. Ah, revisemos, sí, pero entonces. Sí, pero ahí creo no nos va a dar puntos, sino que ahí lo que dice es que para ver cómo está nuestra salud. Ah, solamente. Y cómo está, sí, allí mismo dice de que no nos va a dar puntaje, pero sí es para evaluarnos nosotros cómo estamos de salud, dice, según el cuadro que está ahí en la plataforma. A ver. Y de acuerdo, sí, al puntaje que nos sale, así es como al final de la derecha dice cómo está nuestra salud. De acuerdo a la puntuación que sacamos. Uh-huh. All right. Okay. Sí, es cierto. En este caso es solamente para lectura. Solo lectura. Como dice Sara. Ah, sí, como dice Sara, solo lectura. Usted suma los puntos de todas las preguntas. Y al final es para que usted vea. Creo que es autoayuda también para ver en qué podemos mejorar de nuestra salud. Para ver qué tan saludables estamos. Exactly. Para ver qué tan saludables estamos. You're welcome. Yes, sir. You're welcome. Y sí, en este caso no le daría puntos. Acá dice, ungraded, sin puntaje. Okay. Ajá. Yes. All right, then. To you, entonces. All right, then in that case, let's continue. So yesterday, guys, we were working with adverbs of frequency. Do you remember that? We were working with adverbs of frequency, right? And we mentioned that the most common formula to do this is, ¿se recuerdan cuál era la fórmula para hacer las oraciones? Era subject. Again, plus. Adverbio. Uh-huh. Plus complement. Amazing, right? And you gave some examples, right? ¿Quién se recuerda uno de los ejemplos que vimos ayer? My old one, Bruce, my big. I usually clean my room. Mm-hmm. I usually clean my room, right? And if you see here, that is it, right? Eso es todo para saber que hemos hecho bien la oración. El sujeto, en este caso, es el mismo. Vamos con el adverbio, right? Always, usually. Then we go with the verb. In this case, it's brush and clean. And then we have the complement, right? That in this case is my teeth and my room. Y también vimos hacer preguntas. ¿Se recuerdan? Habían dos tipos de preguntas que vamos a hacer. Pero ahorita solo nos vamos a concentrar con las preguntas de how often. All right? No vamos, podemos practicar las otras también, pero las más comunes son las preguntas de how often. ¿Quién se recuerda cómo hacer la fórmula, perdón, to make questions with how often? How often, as do or that. Uh-huh. Más subject,
plus question mark. Amazing. Thank you very much. Guys, no sé si sería posible que por el momento apaguemos un ratito los micrófonos porque creo que se escucha un poquito de interferencia. Gracias. Bueno, vamos a poner un ejemplo de este y luego me van, si pueden, me dan un ejemplo. Vamos a ver la otra fórmula de la otra pregunta. ¿Se recuerdan alguna pregunta que hicimos con how often? O ustedes pueden crear una ahorita. How often? How often do you read books? Read books. Right? How often do you read books? And we also mentioned that we can go ahead and answer these questions, right? ¿Cómo podríamos responder a esta? A esta pregunta. Yeah, I read books one a week, huh? Two a week. I often read books twice a week. Twice a week, okay. Mm-hmm. Que por cierto, no les enseñé con qué palabras se utiliza eso. Vamos a hacer una pausa entonces. Hay otros tipos de adverbios de frecuencia. Los que vimos ayer solo son always, rarely, occasionally, never, seldom, often, normally, sometimes, and usually, right? Those are the most common adverbs of frequency. Mm-hmm. Esos son los más comunes, pero hay muchos más. Mm-hmm. Other phrases also start with every. No sé si se han fijado. De que a veces some people say every year, every week, every month, right? ¿Cómo, yeah. ¿Con qué palabras vamos a utilizar esta? Vamos a hacer aquí una separación. And... right? Use this word. Okay. So we use this word. We use this with words, pardon. We use this with words like minutes, hours. Estorbo esto. Minutes, hour, date. Date, month, and year. Right? Lo utilizamos con cualquiera de esos. Por ejemplo, permítanme. Every year, every week, every 2 months. Vamos a decir también every 4 years. Esos solo son ejemplos, right? Every 4 years. Every 6 months. ¿Qué otros no me he dicho? Every 10 minutes. Minutes no hemos dicho ni tiempo. Every 2 hours. You can also do it with days of the week. Con días de la semana también se puede hacer. Por ejemplo, every Monday,
Every Monday, every August, si queremos ser más específicos con los meses. Y también, si no queremos ser específicos con tiempo en sí, podemos utilizar every other. ¿A qué significa every other? Es si ustedes quieren decir días alternos, como que usted dice, en cualquiera de estos días te vamos a enviar un correo, right? Alternate days. O en español, días alternos. Días sí, un día no. Exacto, intercalados, right? Días alternos. ¿Qué otra expresión tienen también? Every other week, dice la gente también. El every other, pueden decir every other day, every other week, every other year, right? Como intercalados o alternos. El every other lo pueden agregar a cualquiera. Lo vamos a poner aquí como ejemplo. Every other day, every other week. Etcétera, right? Hay un montón de adverbios de frecuencia. All right. Quiero ver qué otros. Sí. Ahorita quedémonos con esos porque son un montón, la verdad. All right. So, if you see, guys, you can answer it like this. Pueden responderlo así, o por ejemplo, pueden decir, I read books twice a week. No, no, vamos, just twice a week, así como está al principio. También eso, once a week, once a month, una vez al mes. Twice a week, twice a month. Esos también son adverbios de frecuencia. Los vamos a poner acá. Permítanme. Vamos a hacer dos veces también, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. Okay. ¿Me escuchan, guys? ¿Se escucha ahorita? Yes. Sí, okay, perfecto. Yes. All right, awesome, thank you. So, este que dice once, es como que digamos en español una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Este es como que digamos dos veces al mes, día, año, semana, right? Pueden responderlos con cualquier adverbio de frecuencia. Right, with the one that you find easier to use. Sí, con el que ustedes encuentren más fácil de utilizar. Okay, so let me save a screenshot from this. All right, so you can check it out later on. Lo que vamos a hacer, les voy a enviar antes que nada este screenshot al WhatsApp. Porque no voy a hacer que pase lo que pasó ayer y se me borró toda la pizarra. Así que lo voy a enviar antes que nada. Ahí está. Ya se envió. Chivo. All right. So, how often do you read books?
How often do you exercise? How often, etcétera, right? Pero también teníamos otra pregunta. No sé si se recuerdan de la fórmula de la otra pregunta. Do you remember that formula? With do. ¿Se recuerdan que, que comenzaba con do? Yes. Do or does. Do does. Plus subject. Mm-hmm. Plus adverb. Uh-huh. Plus verb. Uh-huh. Plus complement. Plus el signo de interrogación. Perfect. El signo de interrogación, exactly. Por si no saben cómo se escribe, se dice question mark. Alright. Como marca. Question? Mark. Thank you. You're welcome. Thank you. Question mark. Alright. Plus two. Plus, ya saben cómo se escribe. Alright. And this one. Do you remember a question with it? We do or does? Or you can make it up right now. Do you ever watch TV in the evening? Awesome. All right, do you ever watch TV in the evening? Some people might say yes. Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before going to bed. O puede ser también que no. No, I don't watch TV in the evening because I'm going to sleep, right? Hay personas que tienen una gran fuerza de voluntad, no como yo, right? De que no ven tele antes de irse a dormir, right? Yo no tengo fuerza de voluntad en ese sentido. So some people will say, yes, I often watch TV in the evening, right? Así lo escriben bien. O no, puede ser también una respuesta. I never watch TV in the evening. Bueno, nunca hay que decir nunca. Digamos, I rarely. Porque qué tal que un día sí tiene ganas de ver tele, right? No, I rarely watch TV in the evening, right? So you can answer it like any of them. Pueden responderla como ustedes quieran. Si se fijan, hay como 4 o 5 maneras de responder la misma pregunta, right? Aquí ustedes escogen con cuál se sienten más cómodos, ¿sí? So, ahorita lo que vamos a hacer, voy a guardar otra vez la captura. And the practice for today. Vamos a intentar terminar unos 5 minutitos antes, guys. 10 de ser posible. Por si hay alguna pregunta con la pronunciación, la podemos practicar todos. Así que más o menos hagan tiempo de que vamos a hacer unos 20 minutos de práctica. All right? So, let's see. What is the practice for today? Ahorita ya les voy a enviar esta otra más completa con lo que acabamos de escribir de último. All right, ahí está ya. So, what do I want you to do? Voy a abrir una nueva paginita acá. The practice. What do I want you to practice? Let's make questions with how often. Creo que sería más fácil hacer preguntas con how often. O con el do or does. Ustedes escogen. Aquí no es una o la otra. Ustedes me dicen con cuál quieren hacer preguntas. Do your partners to get to know what things they do often, such as sports, television, food, going out, etc. Right? Vamos a hacer preguntas con how often do does a nuestros amigos para conocer las cosas
ellos frecuentemente hacen, como deportes, ver televisión, comida, salidas, etc. Voy a mandar esto al chat. That will be the practice. Vamos, como les dije, vamos a hacer preguntas con how often or do and does. Ustedes escogen con cuál se sienten más cómodos. Remember that we are here to practice and it's okay if you make mistakes. All right? Estamos aquí para practicar y está bien si cometemos errores. Okay? Todavía estamos en el proceso de aprendizaje. So, I don't know if there are any questions with the practice for today, guys. ¿Alguna pregunta para lo que vamos a hacer en la práctica? No. All right, then. Por cualquier cosa, también les voy a enviar la fórmula de cada una de las preguntas para que las tengamos ahí también. Right. Y la fórmula para cómo responder. No es necesario así, pero lo pueden tomar como una base para responder esas preguntas. All right. So, if there are no questions with this, I will go ahead and separate you. A ver. Okay, para que todos tengan tiempo de participar, voy a hacer grupos de tres. All right. Ya saben, si tenemos alguna pregunta en la parte de abajo, y no estoy con ustedes, en la parte de abajo, encuentran el botoncito de ayuda, yo llego sin ningún problema, all right? Termino de ayudar al grupo con el que estoy y luego me voy con ustedes, ¿de acuerdo? Yes. Okay, awesome. Teacher. All right, thank you. Let's go ahead and practice. Please accept the invitation, guys. Please don't leave. No se vayan, acuérdense que es importante practicar. All right, let's go. Hello, guys, are you there? Can you please accept the invitation to the group? Hello, Alejandra. Hello, hello.
Hello, we're back. I'm sorry. It's okay, don't worry. I was listening to you. Really? Yes, I was in your group as incognito, como un espía estaba ahí. No, it didn't. Yes, I was there. All right, let's just wait for everybody. Okay. Vamos a trabajar todos juntos. Y Sarita no se centró. Estaba con Sarita. Yes. No, con. Acá está Sara, ¿quién tenía ella? Con sí. Freddy, Sarita, usted, Ana y yo. Ah, pues aquí estamos. Ya estamos. Yes. Almost everybody, nos falta. Quiero ver Saraí Domínguez, Evelyn García, Ana Lemus. Ah, oh, ya regresaron todos, ya se les acabó el tiempo. Estaba chévere. Ya se acabó la cora, como dice mi abuelita. Una cora. All right, guys. Awesome. Everybody's back. Thank you. Thank you very much. So I would like to know before we go, how did you feel practice? ¿Cómo sintieron la práctica? Good? Yeah. Very good. Cool. Interactiva. Excellent. All right. Good. Yes. Interesting. Yeah. Interesting. Interesting. I know that with practice, it helps us a lot because it helps us to know what we have to improve, right? Nos ayuda a ver qué es lo que necesitamos mejorar, right? Y nos ayudamos entre todos. I don't know if you have any questions, guys, with any words that you found that you may have issues pronouncing, or if you have any questions in general. ¿Alguna pregunta en general? Yes. Sure. Okay. For some pronunciation, one word that is claramente, I don't know if is the word that I pronunciation is rarely, or what is the correct word that pronounce? Esta? Yes. Okay. Yes. Esta se dice rarely. Como que tú digas rarely. 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 Como que le digamos así. Rarely. It's a bit odd. Es un poquito raro. No se podría pronunciar así. Rarely. 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 Yes, así digamos que podría ser. Rarely. Rarely. Algo no tan común. ¿Cómo? La pronunciación. Rarely. Yes. Yes, that's correct. Any other word? No, I'm fine. Thank you. It's correct. Occasionally? What is yes. Occasionally. 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 Occasionally, yes. Thank you. Okay. Any other word? Okay. Occasionally. Otra palabra? Early. Esta es como que queramos decir. Okay, okay. Occasionally. No es que se escriba así, pero digamos que sí la exacto. Así podemos pronunciar. Yes, that's correct. Occasionally. Right. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. All right then. Bueno, entonces nos quedan un par de minutitos. Me gustaría que me compartan una o dos preguntas de las que hicieron en la práctica. No sé si será posible para que todos las podamos ver. How often do you cook? What are the answers you received? I cook every night for the dinner. Perfect.
¿Solo esa respuesta recibió? I never. Okay. That's okay. Yeah. Ever cook. I never. Never cook. Y ahí puede morir. Yes. All right. ¿Otra pregunta? Sure. Okay, go ahead. ¿Cómo se diría en español? Do you ever watch TV in the room? Do you ever? O sea, ¿cómo? ¿Alguna vez has visto? ¿Es ese ¿Alguna vez? Ajá. Do you ever? ¿Alguna vez? Sí, es como que digamos alguna vez. Do you ever, ¿cómo era la pregunta? ¿Watch TV? In the evening. Me dijo. Evening. Ah, esta si la quisiéramos traducir, podríamos decir que... ¿alguna vez has visto TV en la noche? Right. ¿Qué respuesta obtuvo, Milka? Ok, ya. ¿Una respuesta que le hayan dado? No, esa le dio usted. Ah, perdón. Yes. Ok. Yes. ¿Cómo se leía? Do you ever watch TV and even? Ah, yeah. Así se traduce. Ok. All right, guys. I have a question. Yes, Leslie, dime. In the answer, we can use I often could. Yes. Mm-hmm. Sí se puede. I often cook. Remember de que hay un montón de maneras de responder. Ahí con que usted ponga un adverbio de frecuencia para decir que tanto lo hace. Right? Porque una vez que es, yes. And we can use two adverb of frequency in the answer. No. Because each one of them has their own meaning. Digamos que no se podría utilizar dos porque cada uno de ellos tiene su propio significado. Solo en español es que lo utilizamos como, bueno, ni en español. Siempre, sí, no se puede utilizar. La regla, digamos, no permite utilizar dos adverbios porque no tendría sentido la oración. Como por ejemplo, digamos, I often could... Once a week. Ahí sí sería I cook once a week. Creo que puse ese ejemplo antes de irnos a la práctica, ¿verdad? Pero sí, ahí sería I cook once a week. No se utilizaría el often ya. No, porque ya el once a week ya te dice qué tanto lo haces, la frecuencia en la que lo haces. Y often es como a menudo, ¿verdad, teacher? Yes. Yes. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. All right, guys. So it's already time. Yes, tiempo. If you have any questions, please don't hesitate to ask me. No duden en hacerme preguntas por el chat. Nos vemos mañana. Cuídense y pasen una feliz noche, guys. See you. Thank you. Good night. Thank you. Good night. You're welcome. See you tomorrow. See you tomorrow.